Muy bien, crack, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro canal de YouTube favorito, El Palo de Resemri. Hoy hemos vivido el debut de Luis de la Fuente como seleccionador español y la verdad es que el exjugador del Athletic Bilbao no ha podido tener mayor fortuna en su debut, pues nuestra selección, La Roja, ha ganado por 3-0 a Noruega. Partido disputado en La Rosaleda, ambientado sin duda aquí en la capital de la Costa del Sol, para vivir, como digo, ese triunfo mucho más sufrido de lo que dice el marcador. Y es que el primer gol, que ha sido obra de Dani Olmo, gran pase de Alejandro Valde, pero a continuación Noruega, sin Haaland, ha apretado de lo lindo y bueno, a punto ha estado de marcarle gol a una de las grandes novedades del partido, que ha sido Kepa, que volvía ya casi 2 años después a la portería de la selección española. Otra gran novedad ha sido pues la vuelta de Nacho Fernández y también la de Yago Aspas en el 11 titular. Pero el gran protagonista, sin duda, ha sido Joselu, quien ha entrado prácticamente al final del partido, minuto 80, pero es que en solo 2 minutos ha conseguido 2 goles, sus 2 primeros tantos, porque también era su debut en la selección española. El primero de ellos, gran pase de Fabián Ruiz, que también volvía a una convocatoria de la selección, y luego una gran jugada de Dani Ceballos, que ha completado el delantero del español, que está realmente en racha, 12 goles en liga y hoy ya 2 goles con la selección. 3-0, España que arranca muy bien, ilusionante. El martes tendrá su segundo compromiso cara a la Eurocopa de 2024 contra Escocia. Y bueno, espero vuestros comentarios para que me contéis si os ha ilusionado, si os ha gustado el partido. Y por supuesto, pues suscribiros, que es totalmente gratis. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!